¿Recuerda usted el jaguar que fue rescatado precisamente hace 2 años? El mismo ha sido trasladado esa jornada hasta los Yungas. Allí va a poder estar en un espacio adecuado este jaguar que se llama Hernán. Ya llegó a La Paz. Le mostramos. Hernán Cachorro todavía ha sido ofertado, ¿no es cierto? Ha sido ofertado en las redes y bueno, de esa manera es de que se llegó a ver y cómo se lo podría rescatar. Hernán, el jaguar que fue rescatado en junio del 2017 en Cochabamba, fue trasladado luego de 2 años a un refugio natural en los Yungas. Es así que llegó al aeropuerto de la ciudad del Alto, luego de haber recibido la ayuda correspondiente por parte del Centro de Atención y Derivación de la Gobernación del Departamento de Santa Cruz. El animal sufrió una serie de abusos durante su cautiverio. Es un refugio privado y vale la pena que tenga un apoyo también. Un refugio privado tiene que tener un apoyo, ¿no es cierto? Y en eso vamos, seguramente que vamos a tener que lograr un convenio, un apoyo, porque no es solamente de agarrar y dejarlo. El jaguar pesa 100 kilos y para su recuperación, el jaguar tuvo que pasar por múltiples intervenciones quirúrgicas en la clínica veterinaria de la Universidad Gabriel René Moreno. Bueno, a su hábitat no pueden ser reinsertados, es muy difícil reinsertar un animal. Una vez que ha salido de su hábitat, se lo condena a una vida en cautiverio. Eso es muy triste y es aún mucho más difícil con felinos, ¿no? Las posibilidades de éxito de los felinos de reinserción a vida silvestre son de menos del 1%. Entonces ellos tienen que quedarse en cautiverio. Sin embargo, lo que tenemos en Senda Verde son ambientes muy naturales, ¿no? Con toda la vegetación, o sea, se les hace encierros donde, para que me entiendan, digamos, la cuarta pared, la parte trasera, es la montaña. Se conoce que el 2017 Henry Gandarillas mató a la madre de Hernán cuando el pequeño felino tenía tan solo 4 meses de edad. Todo lo que está ocurriendo con nuestros animales, con toda nuestra fauna silvestre, nos llama a nosotros la atención. Y es por eso que queremos nosotros revisar nuevamente las leyes, revisar una ley o promulgar una ley, que es importante que tengamos en Bolivia una ley que ya directamente castigue a todos estos que están haciendo el tráfico